Mauritania es hoy una sociedad tradicional, un pueblo adaptado a vivir en las condiciones más duras, entre la inmensidad de un desierto milenario abierto al océano Atlántico y la exuberancia del río Senegal. Sus ciudades crecen al ritmo de una población antaño nómada y ahora dispuesta a ganarle al desierto un lugar estable donde vivir. La Ruta de la Luz ha aprendido a adaptarse, a ser eficaz, a desplazarse por una geografía hostil para llegar a sus objetivos en plena forma. Estamos limitados con los medios, pero el ritmo de trabajo francamente va muy, muy, muy bien, incluso mejor de lo que esperábamos, porque creíamos que el arranque iba a ser más lento, pero desde el primer día ha ido todo muy bien, muy bien, muy bien. La salud ocular de la población está muy deteriorada. A la erosión producida por el clima desértico se suman la desnutrición, la falta de higiene y la carencia de infraestructura sanitaria que permita una mínima prevención. El derecho a tener unas simples gafas que permitan el trabajo o la lectura es en la actualidad en Mauritania un privilegio. Ellos son los primeros en atender a los pacientes y cuando la patología que presentan lo requiere, los envían a la consulta de oftalmología. ¿Segunda fila? ¿La fila de abajo? La mejor solución yo creo que sería operarlo. Entonces lo vamos a enviar a oftalmología y si en oftalmología lo operan, pues le solucionamos mejor el problema que si le tuviéramos que poner una gafa, que sería una ayuda simplemente. Efectivamente, estamos viendo una cantidad de patología tremenda. Es el sitio donde más patología estoy viendo en Mauritania, hasta el punto de, no sé, si llevo en lo que llevo en la parte de mañana, 5 gafas hechas y 20 patologías graves, unos 6 ciegos totales, en fin, un desastre. Desde el año 95, en que Cione puso en marcha la Ruta de la Luz, los ópticos asociados han respondido con su trabajo personal a la convocatoria para formar parte de la expedición. Todos son profesionales en activo que colaboran con la Fundación voluntariamente.